sé cuál es el motivo, yo no le veo la razón. De verdad se los confieso, siempre salgo a hacer ratón, aquel que se come el queso. Yo soy la ovejita negra, soy el palo en pica hueso. No sé cuál es el motivo, yo no le veo la razón. De verdad se los confieso, siempre salgo a hacer ratón, aquel que se come el queso. Yo soy la ovejita negra, soy el palo en pica hueso. Muchos me andan señalando, me andan juzgando que me la doy de travieso. Me viven involucrando, hasta culpando en todito los sucesos. Y cada vez que me tiran con plomo grueso. Muchos me andan señalando, me andan juzgando que me la doy de travieso. Me viven involucrando, hasta culpando en todito los sucesos. Y cada vez que me tiran con plomo grueso. Pienso que es eso. Como ven que Dios me ayuda, que trabajo y que progreso. Quieren verme por el suelo, en demalia y retroceso. No sé cuál será la intriga, a lo mejor será envidia. A veces pienso que es eso. Como ven que Dios me ayuda, que trabajo y que progreso. Quieren verme por el suelo, en demalia y retroceso. Hoy me encuentro acorralado, me han declarado una guerra sin receso. Dios va, Dios, mete tu mano, yo soy humano y puedo tener un tropiezo. Pero si tú vas conmigo, en tu nombre, Señor, venzo. Hoy me encuentro acorralado, me han declarado una guerra sin receso. Dios va, Dios, mete tu mano, yo soy humano y puedo tener un tropiezo. Pero si tú vas conmigo, en tu nombre, Señor, venzo. Guardar en mi corazón lo que dice su palabra y sus hermosas enseñanzas. Quiero llevar en mi mente y guardar en mi corazón lo que dice su palabra y sus hermosas enseñanzas. Es que yo siento tener un cántico de alabanza para ofrendar a mi Dios, cantándole con el alma. Yo canto para su gloria con muy buenas esperanzas. Es que yo siento tener un cántico de alabanza para ofrendar a mi Dios, cantándole con el alma. Yo canto para su gloria con muy buenas esperanzas. Música.
corazón para agradar a mi Dios, porque Él merece la gloria y la honra yo quiero darle. Yo canto de corazón para agradar a mi Dios, porque Él merece la gloria y la honra yo quiero darle. Vivo feliz y contento, por eso puedo cantarle, porque en medio de las pruebas Él es quien puede ayudarme. Démosle la gloria a Dios, porque su amor es muy grande. Vivo feliz y contento, por eso puedo cantarle, porque en medio de las pruebas Él es quien puede ayudarme. Démosle la gloria a Dios, porque su amor es muy grande. Come y bebe porque largo camino te restaría. Por eso es que en esta noche, hermano, yo te diría, vamos a alabar a Cristo con coraje y valentía, y démosle un fuerte aplauso a Jesucristo el Mesías, porque en medio de nosotros Él prometió que estaría. Como el gran Dios enseguida
tanto tiempo con vosotros, Tomás, y tú no sabías, ese camino soy yo. Miren que yo soy la guía, y el que camina conmigo jamás se tropezaría en esa hora, Tomás. Se le acabó la porfía, porque pudo comprender el misterio que ya había, Dios manifestado en carne, como San Pablo decía, y el ángel lo confirmó cuando hablaba con María. Su nombre será Emmanuel, que traducido sería Jesús es Dios con nosotros, y a este pueblo salvaría, porque ese es el mismo Dios que estuvo con Isaías, el que le quemó los labios como una antorcha encendía, y sacó de una cisterna al profeta Jeremías, que allí se encontraba solo y hasta morir se quería, y maldijo a las naciones que tenían idolatría. Por eso por donde andaba mucha gente le seguía, contento por los milagros que mi Jesucristo hacía. Los sordos eran sanados y hasta los ciegos veían, los que estaban paralíticos caminaban y corrían, y aquellos que eran lunáticos, los que tenían brujería, cuando escuchaban su voz esos demonios salían. Caminó sobre las aguas, pero Jesús no se hundía, y resucitaba a los muertos sepultados en 4 días. En mi mente y guardar en mi corazón lo que dice su palabra y sus hermosas enseñanzas. Quiero llevar en mi mente y guardar en mi corazón lo que dice su palabra y sus hermosas enseñanzas. Es que yo siento tener un cántico de alabanza para ofrendar a mi Dios, cantándole con el alma. Yo canto para su gloria con muy buenas esperanzas. Es que yo siento tener un cántico de alabanza para ofrendar a mi Dios, cantándole con el alma. Yo canto para su gloria con muy buenas esperanzas. De corazón para agradar a mi Dios, porque Él merece la gloria y la honra yo quiero darle. Yo canto de corazón para agradar a mi Dios, porque Él merece la gloria y la honra yo quiero darle. Vivo feliz y contento, por eso puedo cantarle, porque en medio de las pruebas Él es quien puede ayudarme. Démosle la gloria a Dios, porque su amor es muy grande. Vivo feliz y contento, por eso puedo cantarle, porque en medio de las pruebas Él es quien puede ayudarme. Démosle la gloria a Dios, porque su amor es muy grande. Felices
dulces en el paraíso y él no pudo comprender. Por el engaño a la ciencia que presentó la serpiente vino a desobedecer. Después de estar en la cima el hombre se dejó caer, comió del árbol prohibido que no debería comer, y el mandamiento divino no lo pudo retener. Por esa causa Satán lo condujo a fenecer. Después de estar en la cima el hombre se dejó caer, comió del árbol prohibido que no debería comer, y el mandamiento divino no lo pudo retener. Por esa causa Satán lo condujo a fenecer. Pensando que sus criaturas por ser gente terca y dura se le fuesen a perder. Estando en toda su gloria, el padre llamó a su hijo para hacérselo saber. Quiero redimir al hombre y estoy pensando quién vaya. El Señor dijo, yo iré. Después de estar en la tierra mi vida la entregaré. Yo les purificaré, y esta será la manera que al hombre rescataré, y todo el que me reciba puede volver a nacer. Y estando sobre la tierra mi vida la entregaré, con mi sangre derramada yo les purificaré, y esta será la manera que al hombre rescataré, y todo el que me reciba puede volver a nacer. Todos nos vamos al cielo. Nosotros los redimidos, todos los que fuimos limpios en la sangre del Cordero. Cuando suene la trompeta con mi Señor Jesucristo, todos nos vamos al cielo. Nosotros los redimidos, todos los que fuimos limpios en la sangre del Cordero. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos también iremos con ellos a recibir el Señor allá en las nubes del cielo. Terminará la tristeza, la angustia y el sufrimiento. Se levantarán con Cristo todos los que en Él murieron y que fueron despreciados por causa del Evangelio. Porque Él nos amó primero y dio
a su único hijo allá en la cruz del Calvario para librarnos del infierno. Yo amo a mi Dios bendito y le brindo mi alabanza porque Él nos amó primero. Y dio a su único hijo allá en la cruz del Calvario para librarnos del infierno. El que viva su palabra y guarda su mandamiento, Dios también le guardará en este mundo perverso, porque ha puesto su confianza en el divino maestro. Su palabra está cumplida, ya se está acabando el tiempo, por eso amigo querido, aprovecha este momento, que mi Dios te está esperando con sus dos brazos abiertos. Allí no es regando propaganda, es predicando, a mucha gente ayudando y a muchos aconsejando y liberando las almas. Señor pastor, usted es el que siempre anda caminando por la calle, no es regando propaganda, es predicando y a mucha gente ayudando y a muchos aconsejando y liberando las almas. En cambio yo me he quedado como nada, porque usted pasa por el frente de mi casa y no tiene para mí tan siquiera una palabra. ¿Será que usted no oye el clamor de mi alma? ¿Cómo me ve borrachito en la taguara? ¿Pensará que soy feliz en la vida depravada? Necesitando una ayuda, pero escasea el de una buena conducta, que predique la palabra y que sus obras sean justas. Así como yo, en este mundo de angustia, hay muchas almas sedientas necesitando una ayuda, pero escasea el de una buena conducta, que predique la palabra y que sus obras sean justas. Señor del cielo, tú que oyes mi clamor, alcánzame con tu gracia y tu perdón, y ayúdame mi Señor para salir de mi error. Y así tendré la paz en mi corazón, al recibir a Cristo mi Salvador, de complemento Señor me das el Consolador. Tardecita buscando su dormitorio, los paticos guirirí, a las lagunas, cabanes y corocoros. Se oye el canto del turpial, mi Dios bendito, al saber que yo te adoro.
las aves del monte, aves del monte lo acompañan en su coro. Señor, yo te alabaré, glorificaré tu nombre cantándote himno y coro. Eres un Dios poderoso, grande es tu misericordia, por eso es que yo te adoro. De tu palabra bendita, mi Dios divino, yo cada día me enamoro. Y cuento con tu presencia, por eso vivo seguro, porque sé que no ando solo. Tu palabra bendita, mi Dios divino, yo cada día me enamoro. Yo cuento con tu presencia, por eso vivo confiado, porque sé que no ando solo. Transforma mi vida, transforma mi vida y limpia mi corazón. Quiero andar en santidad y en obediencia, Señor, sin quebrantar tu palabra, obedeciendo el mandamiento de Dios. Señor, transforma mi vida, transforma mi vida y limpia mi corazón. Quiero andar en santidad y en obediencia, Señor, sin quebrantar tu palabra, obedeciendo el mandamiento de Dios. Bienaventurado el hombre que obedece y cumple lo que el Señor ordenó. Allá en la aldea de Betania, a sus discípulos una orden les dejó: vayan a Jerusalén y serán llenos del Espíritu de Dios. Bienaventurado el hombre que obedece y cumple lo que el Señor ordenó. Allá en la aldea de Betania, a sus discípulos una orden les dejó: vayan a Jerusalén y serán llenos del Espíritu de Dios.
deseando mi vida. En este mundo traidor, los placeres de la vida hunden al hombre en angustia, llanto y dolor. Por eso siento y lamento, hermanos míos, todo el tiempo que pasó desperdiciando mi vida. En este mundo traidor, los placeres de la vida hunden al hombre en angustia, llanto y dolor. Dios en su misericordia, allá en la cruz dio a su hijo por amor, para darle vida eterna a todo aquel pecador que acepte a mi Jesucristo y lo reciba como único salvador. Dios en su misericordia, allá en la cruz dio a su hijo por amor, para darle vida eterna a todo aquel pecador que acepte a mi Jesucristo y lo reciba como único salvador. Aparentan que en amor están unidos, van a los cultos, no se pierden ni un domingo, a las campañas y de retiro en retiro, pero de tantas cosas algunas echan al olvido y las anulan sin haber ningún motivo, y es por eso que los toma el enemigo y los trastorna desviándolos del camino, pero de tantas cosas algunas echan al olvido sin haber ningún motivo, y es por eso que los toma el enemigo y los trastorna desviándolo del camino. Espero en mi Señor Jesucristo, que nos restaure para estar del todo listo, y es para andar en voluntad del Espíritu y salir de aquí en una forma distinto. Nos marcharemos con rumbo hacia el paraíso, que es la morada por los siglos de los siglos, que preparó mi Dios antes del principio para alojar a todos tus redimidos. Nos marcharemos con rumbo hacia el paraíso, que es la morada por los siglos de los siglos, que preparó mi Dios antes del principio para alojar a todos.